Así es, aplaudan por él porque no está aquí. Él trabaja a medio tiempo. Pero qué con respecto a ti, ellos deberían gritar tu nombre también desde lo más profundo de sus pulmones. Ahí va, Rey, Rey, Rey. All that's gonna happen is I'm gonna beat lo que va a pasar es que yo también te voy a vencer. ¡Oh! ¿Lo está retando indirectamente? Añadirlo a la colección, una colección. Una colección. Lo único que vas a coleccionar es tus dientes. Después de que te golpeé con un 6-1-9. Amigos, lo está retando públicamente frente a nosotros en el primer Raw después de WrestleMania. Y el campeón de los Estados Unidos y el miembro del Salón de la Fama de WWE. Públicamente está aceptando Rey Mysterio. ¡Esto va! ¡Esto va! Bueno, amigos, hay árbitro, hay campana, hay dos superestrellas. Y estamos en Raw, en vivo. Cualquier cosa puede suceder. El campeón de los Estados Unidos tratando de vencer a un miembro del Salón de la Fama para añadirlo a su colección de victorias. Bueno, por un lado tengo que dársela cómo sabe construirse oportunidades, controversia en la manera en que logró vencer a John Cena para solo comenzar el fin de semana de WrestleMania. Pero mira, aquí podría lavarse otra con alguna trampa. Primer Raw después de WrestleMania en una lucha inesperada donde el campeón de los Estados Unidos salió a retar a, según él, el hombre que venció al producto de su mal trabajo como padre en WrestleMania. Lo dijo el campeón, no yo, que conste. ¡Oh! ¡Al esquinero! Mientras esperamos una lucha donde Cody Rhodes hace equipo con la bestia encarnada Brock Lesnar para enfrentarse al campeón universal indiscutido Roman Reigns y Solo Sikoa, el ejecutor, más tarde en Monday Night Raw. Mira, estamos hablando del Raw después de WrestleMania. Dicen, no me pueden ver a mí. Claro, ahora le va a robar hasta las frases a John Cena. Se cree dueño y señor porque, como lo hizo, logró salirse con la suya. Por favor. Ganó. Ganó y ganó. Se rindió, dijiste. Se rindió, sí. Su campeonato y aquí está, como soberano de los Estados Unidos. Luego de estar vencido y rendido. Lo demás es monticulebra. Lo demás es relleno. Lo demás es farlao. ¡Oh, con plancha cruzada bonita para uno, dos y tú! ¡Qué cerca estuvo, Misterio! Es que es muy fuerte este campeón de los Estados Unidos. Además, no olvidemos que él estaba en WrestleMania el sábado dándolo todo. Y Rey. Hasta ahí. A Rey Mysterio no. Y le dice, no, muchachito. Y Rey batalló no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Y para mí, la parte emotiva también cansa muchísimo. Mira, cansa más. ¿Tú sabes lo que es enfrentarte a tu propio hijo de esa manera? Por eso lo que señaló. Sigue irrespetándolo, no solo a él, a toda la familia. ¿Dónde lo he respetado? ¿Viste lo que le hizo a la señora Angie? Ya pasó. Déjalos tranquilos. Ya pasó. Ellos se van a arreglar eventualmente. Lo dijo Bad Bunny. Ellos van a hablar después. Oye, escucha el consejo de tu coterráneo. Porque se arreglen ya. Por favor. A casa llena. Así es, amigos. Nuestro universo de todas partes del planeta en este Raw que comenzó con nuestro jefe Triple H diciendo WWE no va para ninguna parte. Se lo montó en el escaparate. ¡Super tornado de detalle de Misterio! Le reventó las ideas al campeón. Wow, ¿viste cómo quedó patas para arriba el pobre Austin Theory en este caso? Mira eso, mira. Wow, impresionante, papá. Casi brainbuster. Le reventó las ideas, repito, y tú, tan vulgar. Patas para arriba. ¿No puedes decir extremidades al cielo? Saldría más bonito de tu boca. Eso sonaste casi bien. Mira. Directamente al esquinero. Al esquinero, Rey Mysterio mostrando por qué es miembro del Salón de la Fama. Su sapiencia, su conocimiento, su trayectoria. Hubieses tenido que decir extremidades inferiores para ser más correcto. Era obvio. Era obvio, lo estábamos viendo. Ah, sí. Que esto no es un programa, esto no es un programa de radio. ¡Ey! ¡Superplex para Rey Mysterio, quien se ancla como puede! Austin Theory. Llevó tremendo cabezazo. Viene por el aire el maestro de la sección 9 con el impacto de la costa. Busca el impulso. Falla el lazo el campeón. Y hermosa plancha resortera. No voy a contar. Lo siento, Rey.
Lo siento, sé que eres tú, pero no puedo. Tienes. Además, viste lo cerquita que estuvo de vencerlo. Y digo yo, porque una victoria de Rey Mysterio aquí, yo sé que ya le entró al Salón de la Fama, pero ¿por qué no agarrar el campeonato de Estados Unidos en el proceso, digo yo? Bueno, obviamente, Rey hizo historia porque es uno de los pocos que, siendo superestrella activa, es llamado al Salón de la Fama de WWE y tiene todo el derecho, absolutamente todo, de optar por cualquier campeonato. Pues claro, y eso no se le ocurre al señor Theory, ¿eh? Bueno, él vino aquí también porque todo el mundo está alabando mucho a Rey. Él dice, ¿y yo que vencí al mejor de todos los tiempos, 16 veces campeón del mundo, a mí nadie me hace ojitos? Bueno, Rey es un 2 veces campeón de Estados Unidos. El número 3 luce bien en eso. Mira. Lo tiene listo en la cremallera, en lo más alto. Y directamente hacia el foso de la orquesta. 1, 2 y 3. Mira, vamos a dársela. Sí que sería significativo, sea como sea. Los libros de historia dicen que la victoria le pertenece a él en el escenario más grande de todos, sobre el 16 veces campeón mundial, el GOAT, el más grande de todos los tiempos, John Cena. Y luego pasar en el Raw después de Mania a vencer a un miembro del Salón de la Fama, ya Rey Mysterio, oye, wow. El combate continúa, no es por el título, es importante, simplemente se trata, qué sé yo, del honor, del respeto que necesita el campeón de los Estados Unidos, porque parece que el universo no quiere dárselo. Por encima de la superior, con tremenda patada, Rey lo engancha, lindas pinzas directamente a la cuerda intermedia. ¿Se produce la llamada San Diego o no? ¡No se produce! Lo intercepta el campeón, enganche de pierna, 1 y 2 y 3. Se lució escapando Austin Theory en estos momentos. Hay que dársela, sabía lo que venía por ahí. Mira cómo sorprende. ¡Wow! La fuerza que le pone. Y esto es muy doloroso para el universo, porque el universo no pudo ver algo que suele ver con mucha emoción. Mira, ¿quién no celebra un 6-1-9? Dice, es mi momento, es mi tiempo, y sabes lo que viene por ahí. Y clásico, no, Misterio. Buena huracarrana con las pinzas. No fue una carrera completa. Tienes este, Dominic. Golpeó a Dominic, pero ¿por qué? Y eso le dio la oportunidad a Austin Theory. La fuerza de campeón de Estados Unidos. Eight down. Para vencer a la leyenda. 1, 2 y 3. ¿Pero por qué Rey golpea a Dominic? Este hombre ha retenido el título de Estados Unidos por trabajo de otros. Ahora acaba de vencer a Rey Mysterio por trabajo de otros. ¿Pero por qué golpeó a Dominic? A lo mejor Dominic venía a dialogar con él.